Mi hogar está conformado por mi esposa Ángela María y mis tres hijos Rubén Darío, Cristian y Mariana. Somos muy hogareños y en especial vigilantes de los valores familiares. En mi trabajo anterior me desempeñaba como contador y gerente financiero de una empresa, lo cual me implicaba desplazarme largas distancias por plena autopista y unos horarios de llegar de noche, 7:30, 8, 9, 10 de la noche a la casa para estar nuevamente en mi puesto de trabajo a las 4:30 de la mañana. Esta situación me está generando un gran estrés con los consabidos problemas de salud y un abandono de la familia. Esto hizo que la familia se reuniera y me solicitara que me retirara de dicho empleo, a lo cual les hice caso. Soy pionero como teletrabajador en el municipio de Medellín, modalidad que inició hace 4 años y medio. Y este trabajo bajo esta modalidad tiene una serie de ventajas, tanto para las instituciones, las entidades, como para las personas beneficiadas con este tipo de actividades. Así como hay un gran crecimiento en las relaciones con su núcleo familiar y pueden realizar una serie de actividades para mejorar su estilo de vida. El teletrabajo para Rubén Darío y para mí ha sido muy importante porque como pareja nos ha unido, nos ha hecho mejores personas, hemos compartido más y somos mejores padres. Gracias al teletrabajo puedo disfrutar de más presencia de mi padre en la casa, ya que anteriormente por horarios de oficina era más el tiempo que él se encontraba pues allá en su trabajo que con nosotros presente. Es un apoyo para mí y para toda mi familia, porque es alguien que siempre ha estado pendiente de nosotros y que siempre nos va a impulsar a cosas grandes, siempre nos va a motivar y nunca va a estar dándonos la espalda. Como padre, el teletrabajo me ha permitido vivir y gozar a mis hijos, sentirlos en forma presencial, una situación que no todos los padres pueden sostener ni vivenciar. Es una gran alegría ayudarlos a crecer, ayudarlos en su formación como personas, como seres útiles a la sociedad, como personas que están integrando o formando buenos núcleos familiares y que considero que con lo que hemos vivido a través de estos años van a ser grandes multiplicadores.